Solo creo que yo tenía que estar en el celular, así como riéndome y haciendo como si estuviera hablando con una amiga cuando estaba pidiendo policía porque sentía en peligro mi vida. Hola, oigados. Todavía sigo enfermo, resfriado. Claramente se me nota terrible la voz. Y este es un video que parecería salseo, pero no. Es importante porque se fue todo al carajo. Y de verdad, de la forma más seria que podría usarse esa palabra. Todo empieza como una historia más de salseo. De histeriqueo entre youtubers. Que normalmente esas cosas siempre son planeadas, arregladas. Para hacer interacción, para crecer juntos seguidores. Pero pareciera que este no es el caso. Y si lo llegara a hacer, cosa que lo dudo muchísimo, también significa que se cruzó por mucho una línea que no se debería haber cruzado. Ella es Kaeli. Muchos la conocerán, muchos verán sus videos. Yo había visto una imagen de ella o algo por ahí, sabía el nombre, pero ni siquiera había visto su canal ni nada por el estilo. Tiene 16 millones de suscriptores. Y en cada video tiene aproximadamente 1 millón de reproducciones, más o menos. Excepto en el último, que tiene casi 6 millones de reproducciones y subió hace únicamente 2 días. El título es Que no te pase a ti. La miniatura es Kaeli aparentemente llorando y no tiene descripción ni tampoco tiene tags. Lo que sí tiene es 500,000 de likes y más de 80,000 comentarios. El video dura más de media hora, ahora te lo voy a super resumir por si no te des tiempo tampoco te interesa tanto. Aunque si, bueno, si la ves por lo que te cuento que te interesa, estaría bueno que lo veas. Pero te aviso que es muy fuerte. Claramente el video llega hasta uno y se aloja en el rincón de las emociones. Ella empieza diciendo que hace unos meses le pasó algo que hasta el día de hoy la afecta muchísimo. Constantemente se la ve muy afligida, como que le cuesta hablar, y casi o literalmente al borde del llanto. Parece que vino a Argentina, o la que está en Ciudad Argentina, a grabar una serie, y entre que estaba acá en Argentina se juntó con unos amigos, unos supuestos amigos de ella, que conoció a través de las redes y cosas así, otros youtubers, a salir de fiesta. En un principio, todo bien. De hecho, salió uno de ellos, que como que la trataba muy bien, la protegía, qué sé yo, y eventualmente se besan. Sí, ya sé, parecería que es un video de chimentos, pero no, ya se pone intenso. Justo cuando estaban besando, le saca una foto, y ella desde ese momento nota que el chico con el que se acaba de besar, que fue súper atento y todo, de repente deja de prestar atención. No se le acerca más, de hecho se le aleja y ni siquiera le habla. Como que lo único que quería era la foto dándole un beso. Al otro día le dicen de vuelta para salir y ella dice que sí. Se juntan, qué sé yo, todo bien, y después dicen de seguir la fiesta en la casa de un amigo que también había una fiesta. A ver, en realidad, Kaeli en su video no menciona quién es la persona que besa, y yo por respeto y también para no mencionar a la persona en cuestión porque suele borrar canales y videos, no iba a mencionarlo, pero acaba de subir Joe Cabrera un video donde dice que fue él y da un montón de respuestas y explicaciones y supuestas contrapruebas de lo que ustedes todavía no escucharon de lo que pasó ese día, y hace que se vuelva todo mucho más confuso, porque sí, Yao Cabrera es muchas cosas, es un montonazo de cosas. Por si no saben quién es, Yao Cabrera es el del video del cuchillo falso de hace un montón, que había un cuchillo, una cicatriz falsa, un enfermero falso, una ambulancia falsa, que había pagado para filmar dentro de un hospital, y bueno, un montón de cosas, porque sabe armar una historia y literalmente trabaja a hacer estas cosas. Y bueno, seguramente después vamos a ver el video de él. Mientras pueden seguirme en mi Instagram, usted está aquí, ok, que en historias voy a estar comentando un toque. Pero por el momento, sigamos con lo de Kaeli. Estaba en una casa, ella tiene sed y les traen un par de botellas de agua. Ella agarra una, pero a la hora de abrirla, se da cuenta que no está cerrada de fábrica, sino que antes la habrían abierto. O sea, el seguro estaba roto. Se fija y dice que tenía como tierra, como si le hubieran puesto algo a la tapa y después cerrado la botella. Onda que quedaría el pico con ese algo. Ahí entonces no sabe cómo reaccionar y no reacciona enojada por las dudas, no alertarlos, pero les dice en un tono de broma que se dio cuenta que algo le pusieron en la botella. Y las personas súper serias como que no, que nada que ver. Y después, según ella, le quisieron quitar la botella porque vendría a ser como la prueba de que eso pasó. Los chicos le dicen que se van a ir y que se vaya con ellos. Pero ella, como no se quiere ir con ellos, le dice que no, que se va a quedar un rato más. Entonces dicen que bueno, que la esperan. Ella va al balcón a intentar llamar a alguien para que venga a buscarla o alguna cosa así. El tema es que estaba en Argentina y no conocía a nadie. Y además por llamada se le complicaba muchísimo hablar porque si hablaba fuerte, la iban a escuchar. Después los tres que le habían dado la botella se acercan y le preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Con quién estás hablando? Y ella, para dejar asentados sus nombres, dice en voz alta, al teléfono, en la llamada que estaba teniendo, estoy con tal, tal y tal, el nombre de las tres personas. Y ahí las tres personas se alertan y enseguida le dicen, che, disculpame, pero nos tenemos que ir. Después ella está en el balcón y se empiezan a acercar las personas a la fiesta, hasta que prácticamente termina acorralada en un rincón. Detrás de ella, el borde del edificio. Logra hacerle llegar un mensaje a la productora para que llame a la policía, para que vaya a la dirección de GPS.
GPS que había mandado. Pero la policía no llegaba y las personas estaban cada vez más cerca de ella. Ella dice que tenía miedo de que la agarren y la encierren en una habitación. Era todo un ambiente muy denso, muy turbio. Entonces, cuando la policía no llegaba, ella estaba pensando seriamente en saltar por el balcón, desde el primer piso hasta el suelo. Que capaz le pasaba algo, pero si justo estaba por llegar la policía o algo, podía irse. Pero justo llega la policía. Golpea en la casa y pregunta si alguien llamó a la policía. Toda la gente, por supuesto, dice que no, que nada que ver, que nadie llamó a la policía. Pero ahí cae Ellie en medio de todos, porque si no la policía se iba a ir, grita y le dice: sí, yo llamé, necesito ayuda. Por favor, suba a buscarme. Sí, grité, sí, yo la pedí. Estoy en peligro. Ayúdeme, por favor. Todos voltearon a verme. Esto se lo hizo aparentemente por el balcón. Y el policía le dice: ok, mira, yo te puedo llevar, pero esto es propiedad privada, no puedo entrar a buscarte. Así que vas a tener que bajar hasta acá. Lo cual es muy raro, ¿no? Porque si fuera una persona que acaban de secuestrar o algo así, no puede entrar, no sé. El punto es que en ese momento todos empiezan a gritarle que es un idiota, una ridícula. La insultan, la tiran al suelo, la patean, le tienden los pelos. Mientras ella intenta llegar a la puerta de la casa, se empiezan a hacer bolita y me jalan al piso. Me tiran al piso y me empiezan a patear. Y me empiezan a decir eso. Logra casi llegar a la puerta, pero se pone un tipo enfrente. Y otras personas dicen: ¿qué vamos a hacer? No la podemos dejar salir. Que después de un poco de forcejeo, logra correrlo. Y finalmente logra salir. Según como dice, habiéndose salvado de algo muy malo que probablemente le estaban por hacer. Este video se subió hace 2 días. Por supuesto que se hizo terriblemente viral porque es una youtuber de 16 millones de suscriptores. Y como dije, el video ya tiene casi 6 millones de reproducciones. Por todos lados estaba pensando que seguramente la persona en cuestión sea Yao Cabrera. Que ahora parecería que no hay duda porque subió un video mostrando que sí, que era él. Pero que las cosas habían sido un poco diferentes. Como dije, después vamos a ver eso y mientras por Instagram. El punto es que hay muchas cosas que decir al respecto. Primero parece que sí, el antagonista principal de esta historia, como curiosamente el de los últimos virales, como pasó hace poco con Sergio Ramírez, vendría siendo Yao Cabrera. Que de hecho antes de subir su video contando su parte de la historia, para ganar visitas, le cambió el título a videos viejos suyos, poniendo cosas como Yao Cabrera y la verdad, o cuento toda la verdad de lo que pasó con Kaeli. Y en la descripción, textos de video de la cámara de seguridad y al lado un link que otro video que nada que ver, únicamente para ganar reproducciones y poder generar con la publicidad, aprovechándose de toda esta situación. Así que no me extrañaría que en realidad no se esté refiriendo a Yao Cabrera y él esté únicamente subiéndose para ser más visible, como, repito, hace siempre, como hizo con lo de Sergio Ramírez. Eso tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos la idea más triste, que es la posibilidad de que esta chica esté mintiendo, cosa que particularmente no creo. No solo porque se la ve muy creíble y que la verdad te llega y querés creerle, aunque bueno, no podemos olvidar que han habido cosas así y al final era mentira, no de esta persona, pero sí de otras personas. Aunque por otro lado, a diferencia, por ejemplo, de Yao Cabrera u otros creadores de contenido del mismo estilo, ella suele subir más que nada vlogs y cosas cotidianas, por lo que estoy viendo, y no tanto vivir este tipo de cosas. Aunque, lamentablemente, nunca podemos descartar la posibilidad de que sea mentira. Y tercera cosa que podemos decir, que en realidad sería la primera y la más normalita, es que esto de ser verdad es terrible, pero completamente terrible. Como gente que tiene llegada a un público importante puede ser de este nivel tan bajo. El problema, por supuesto, que entre los requerimientos necesarios para ser una personalidad importante, conocida, un influencer, un youtuber o lo que sea, por supuesto que no está el no ser un terrible forro. Todo eso me parece totalmente descabellado. Primero, en el caso que sea mentira, como dije al principio de todo el video, hacer esto únicamente para ganar suscriptores entre dos canales es lo peor, lo más bajo que puede existir. Pero en el caso, opino yo, más probable de que sea verdad, es por supuesto todavía mucho peor. Y la verdad, para ser totalmente sincero, simplemente no lo entiendo. A ver, capaz son otros círculos de personas, no sé, pero a ver, no es que es cosa de los youtubers. Porque yo cada 1 o 2 semanas me junto con un grupo de amigos youtubers y salimos por ahí. Pueden verlo por mi Instagram siempre. Salimos con Empanada de Polenta, Karim, Nacho, Nico Bizarro, Lean, Javi, Pandon100.com, Ornivedo, qué sé yo, somos una banda. Y al menos de momento en las salidas estas en las que yo participé, son las salidas más sanas y lindas que te puedas imaginar, no me entran en la cabeza. ¿Cómo alguien puede hacer las cosas que se escuchan en la ayuda de Kaeli? Pero en realidad, sé que en otros ambientes esto sí, esto pasa. Todos hemos escuchado una historia similar, o hay muchos círculos en los que esto es normal y quejarse de esto se lo toma como una exageración. Y por supuesto, de fuera de la veracidad o no de todo esto que está pasando ahora en internet, la realidad es que hay algo que tiene que cambiar. Que estas cosas pasen tiene que dejar de ser una norma en muchos rincones. Así que aunque vos no seas parte de esto, si lo sos, media pila, no lo hagas. Pero también si
no sos parte de esto y ves algo raro, no te hagas el nabo y mires para otro lado. No es algo que esté bien, no es normal. Está mal. Y no te digo que te pelees a trompadas con todo el mundo, pero puedo decir algo. Acordate que vos y miles de individualidades más hacen de la sociedad lo que es. No es un ente abstracto. Somos todos. Cambiemos esto. Compartí este video. Ah, y sobre el video de Yao, bueno, todo lo que dijo da para un largo análisis, pero en un primer punto podemos ver que intenta agarrarse de cada cosa. Es decir, cada cosa que tiene una posible interpretación, él la utiliza para cambiarle el relato a cada cosa y entender mal a propósito otras cosas para lo mismo. Cosa que aparenta que en vez de Yao querer contar su verdad, pareciera que únicamente quiere callar la voz de Kaeli. Pero esto requiere en realidad un análisis mucho más extenso. Suscríbete, por supuesto, y no te olvides que usted está aquí.